allí la imagen de los capitanes. Jorge Hagi, que alguna vez jugara en el Real Madrid. Y el pibe Valderrama. Camiseta azul, pantalón y medias rojas para Colombia. Todo de amarillo, salvo los botines. Rumania, por Colombia, Córdoba, será el arquero. Herrera, Perea, Escobar, Pérez, Rincón, Álvarez, Gómez, Valderrama, Asprilla y Valencia. Stelea será el arquero de Rumania. Belodedici será el líbero. Petrescu, Prodan, Monteanu, Lupescu, Popescu, Hagi, Mihali, Raducioiu y Dumitrescu, los titulares del equipo que dirige Ángel Iordanescu. Lo que pasa es que como entonces todo el mundo pensaba que íbamos a ser campeones del mundo, claro, y llegamos y nos eliminaron contra Rumania, entonces no se dan cuenta de qué manera nos ganó Rumania a nosotros. Porque si nosotros, no, Rumania, nosotros fuéramos jugado mal contra Rumania, uno dijo, no, jugamos mal. Pero nosotros atacamos a Rumania. Rumania nos contragolpeó y nos marcó dos goles de la mitad de la cancha. Entonces nosotros no tuvimos tiempo de recuperación para el segundo partido. Siga Valderrama y acompaña a Escobar. Cinco camisetas azules en el área de Rumania, que se defiende con casi todo. Venía para Valderrama, Leonel Álvarez que recupera. Gómez está pidiendo, Perea también. Este es Perea, que se había quedado como último hombre. Wilson Pérez, lateral izquierdo de la selección que dirige Francisco Maturana. Fred Rincón, otra vez Escobar. Aquí comienza a tener la pelota Colombia. Observa, mira, siempre marcados. Vean ustedes, los adversarios están encima de los jugadores de punta. ¡Qué bien la hizo Hagi! Raducioiu viene acompañando, allí va. Atención, que se sabe Raducioiu. ¡Golazo! ¡Gol! Raducioiu por el partido. En 16 minutos, 1 para Rumania, 0 para Colombia. Mira, Pérez le pega fuerte, ¿eh? Aquí mató una barrera. Gómez, Gómez. Aquí estaba Valencia. Estupendo, notable. Stelea salvando a Rumania. Fenomenal el arquero rumano. Busca Colombia el empate. Valderrama aparece como último hombre. Freddy Rincón, que venía por allí, el remate. ¡Estupendo Stelea! Que ya se está transformando en la figura del partido. Viene Herrera. ¡Herrera! Por la duda, Stelea la sacó otra vez. Había posición adelantada. Si algunos en la Argentina están viendo a Córdoba porque se lo quieren llevar, está apareciendo Stelea, el arquero de Rumania. Y aquí lo van a ver nuevamente, porque miren ustedes cómo se puede perder ese gol Colombia. En el borde del área chica, para dominar la pelota, para observar, para elegir el lugar. Atención con esto, este Hagi. ¡Salva Córdoba! Era para gritarlo toda la tarde lo que hizo George Hagi, si se metía en el arco de Colombia. ¡Qué buen partido! Vean ustedes, Hagi va a levantar la cabeza, lo mira Córdoba, le pega desde abajo a la pelota, la va a meter en el ángulo y Córdoba la manotea. Monteanu, Dumitrescu lo está acompañando sobre el lateral izquierdo, por adentro viene Hagi. Raducioiu ya también acompaña, remate, ¡gol! ¡Hagi! ¡Golazo! De Rumania, George Hagi. Rumania 2, Colombia 0. Ustedes vieron una pelota descargada desde el medio hacia la izquierda. Miren desde dónde le pega y dónde entra esa pelota, en el ángulo. Allí viene Pérez, el cabezazo, gol. Valencia, gol de Colombia. A los 42 minutos 30 segundos, descuenta el Tren Valencia. Rumania 2, Colombia 1. Belodedici ya le pegó, allí la tiene Lupescu.
Había recuperado Freddy Rincón. Lo va a buscar Asprila. Buen pase Asprila para el empate. Asprila para el empate. Asprila. ¡Ay, lo que te comiste, Faustino! Hagi frente al balón, lo va a buscar a Roaduchoyu. Ahí sí se viene Roaduchoyu. Córdoba que no pone Roaduchoyu. El tercero, gol. ¡Gol! De Rumania que le gana Colombia. A los 43 minutos 15 segundos. Otra vez Roaduchoyu. Rumania 3, Colombia 1. Con ese equipo que teníamos, pensamos que podíamos dar el salto mayor que estábamos esperando todo ese grupo de jugadores por lo que habíamos hecho y como estábamos en ese momento. Pero pasó. Y yo, como en los triunfos y en la derrota, las acepto de esa manera. Cuando gano me río, paso alegría, y cuando pierdo lloro, me cabreo, doy piedra, porque siempre quiero ganar. Tenía que ganar en la segunda presentación el equipo colombiano. El rival era Estados Unidos. El partido se jugó en el estadio Rose Bowl en la ciudad de Los Ángeles. Colombia perdía goles, pero iba a llegar este momento, el del minuto 35, el del gol en contra de Andrés Escobar. Córdoba que va hacia el otro largo y el partido 1-0. Ernie Stewart aumenta para los norteamericanos, que en aquel mundial tenían como entrenador a Bora Milutinovic. El equipo de Maturana con ese resultado se quedaba fuera de la Copa. Segunda derrota consecutiva. Primero Rumania y ahora Estados Unidos. Pero para descontar, para el equipo de Pacho, iba a aparecer el Tren Valencia, Adolfo Valencia. Las cosas iban a terminar 2-1. Colombia que llegaba a la Copa del Mundo con gran expectativa, como un serio candidato. Iba a quedarse afuera en primera ronda. El festejo de los norteamericanos. El último partido de Colombia se jugó en San Francisco, en el Stanford Stadium. El gol de Hernán Gaviria. Las cosas se ponían 1-0. ¡Ay, Pascol! Manos de manteca. Y después, el gol de John Lozano en el cierre del partido, en el minuto 90. Colombia ganaba, pero no alcanzaba. Se volvía a casa, quedaba afuera. Y afuera significaba lo que ya todo el mundo conoce: la trágica muerte de Andrés Escobar. De eso van a hablar su hermano, también sus amigos y ex compañeros, recordando a uno de los mejores defensores que tuvo la historia del fútbol colombiano. Yo estaba en el Mundial, yo estaba presenciando el Mundial. Recuerdo que la intención con toda mi familia, que también viajó al Mundial, era acompañar a la Selección Colombia hasta donde futbolísticamente la selección llegara, hasta cualquier fase donde llegara. Hasta ahí nosotros acompañábamos a la selección. De ahí en adelante nosotros teníamos un viaje de turismo con toda la familia por los Estados Unidos. Cuando la selección es eliminada y Andrés convierte el autogol, él sufre una decepción grande. Y yo lo noté a él muy preocupado, a pesar de que me quiso dar a entender a mí que estaba tranquilo. En ese momento había un interés del Milan de Italia por él, y la preocupación mayor de Andrés
era que ese negocio del Milan se iba a caer. Yo le dije, a usted lo están siguiendo hace un año o dos años, usted no lo van a dejar de contratar por haber cometido un autogol. El autogol es un accidente del fútbol y el que ha jugado el fútbol lo entiende de esa manera. A los tres días jugó el otro partido con Suiza, ahí terminó Colombia su participación. Yo voy al hotel de la selección, me despido de Andrés y nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de mi familia, seguimos hacia Las Vegas. Andrés se regresa a Colombia. Antes de regresarse yo le dije, Andrés, quédate con nosotros, que vas a ir a Colombia, ya tienes tus vacaciones y te quedas disfrutando unos días acá en los Estados Unidos con nosotros. Él me dice, yo quiero ir a Medellín, darle la cara al país, a la prensa en general, a la gente, y en 8 días nos encontramos en Orlando, porque nosotros de Las Vegas regresamos a Orlando. Esa fue la última conversación que yo tuve con él, nos despedimos, nos dimos un abrazo, y estando en Las Vegas, la noche que a él lo asesinan, Barrabás Gómez, que es un gran amigo nuestro y de la familia, hace una llamada a la habitación donde nosotros estábamos alojados, contesta mi hermana, yo escucho el teléfono de la habitación siguiente de mi hermana y estaba tan tarde que yo toco la puerta y abro. Cuando mi hermana está hablando con Barrabás, Barrabás le dice, asesinaron a Andrés, mataron a Andrés, y mi hermana repitió y yo decía, esto es mentira, esto es irreal, aquí, ¿qué pasó? En ese momento fue la locura, porque estaba mi padre, estaba mi hermana, mis sobrinos, éramos 8 o 10 de la familia, y en ese momento eso se convirtió en la noticia más dolorosa que yo he sentido en mi vida. No teníamos planeado regresar, nos tocó empacar de carrera, fuimos al aeropuerto inmediatamente a conseguir tiquetes, esa misma mañana regresamos de los Estados Unidos, llegamos a Colombia y de verdad que fue un infierno el viaje de regreso, porque yo de verdad nunca lo creí y siempre pensé que era una pesadilla, pero era la realidad, llegar a nuestro país y encontrar a Andrés muerto. Fue más duro que lo que uno piensa, porque yo me quedé después de la eliminación, me quedo ya en Los Ángeles, me quedo con la señora, y se regresan algunos compañeros, algunos amigos de la selección. En eso entra Andrés y yo me abrí, no vi más fútbol, no vi más nada, me fui a pasear, a conocer. Cuando me vengo en el avión, me entero de lo sucedido con Andrés por una azafata. Uf, yo no sabía nada, yo venía ingenuo de las cosas. Y la muchacha, cuando voy llegando a Bogotá, me llama aparte para que la señora no se asustara y me dice, Carlos, ¿usted no sabe qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Pero me miraba asustada, como que para decirme. Bueno, me decía, tómese un poquito de agua, juega tranquilo. Yo cuando me hice así, yo dije, ¿qué pasó? ¿Pasó algo a la familia, a mí, alguna cosa, sabes? Yo ni por ahí me imaginaba lo de Andrés. Me senté con la muchacha y me dijo, mataron a Andrés. ¿Andrés Escobar? Dije yo, sí, Andrés Escobar. Ahí fue duro, me quedé mudo, me empecé a llorar, la muchacha me daba agua, me quería como alentar para salir, y no podía creer lo que había pasado. Entonces me cogió y me bajó, y encontré un poco de seguridad, de guardaespaldas, entonces la cosa está mala. Entonces, bueno, un día crítico, un día duro, un día difícil de asimilar. Ese ha sido el peor momento de mi carrera deportiva. Pero pasó, así fue como me enteré de la historia de Andrés.